Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a este su canal, Black Pixel. Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por permitirme estar una vez más aquí con ustedes y también pedirles una disculpa porque me ausenté un poco de subir videos. No había podido subir videos porque me tuve muy delicado de salud, pero bendito sea Dios, ya estoy de regreso. Esa enfermedad del COVID me pegó y pues siempre tardé un buen rato en recuperarme. Es una enfermedad que sí ataca bastante, bastante duro y muy largo el proceso de volverse a recuperar. Así de que ya estamos aquí listos, amigos, y listos para echarle más ganas con el software de Maya. Aquí les tengo un nuevo video, esperamos que sea de su agrado. Si te agrada, pues déjame un comentario. Y si te ha servido en algo, pues no dudes en suscribirte y regalarme un like. Así es de que ya comenzamos, amigos. ¡Vámonos! Bueno, pues bien, amigos, ya estamos aquí en Maya. Al video que se va a tratar de la herramienta Circularize, se llama así, creo así. Vamos a, para aquellos que no la conocen, cómo funciona. Muchos de ustedes, yo pienso que ya saben cómo funciona esa herramienta. Es muy útil, da muy buenos resultados. Y pues vamos a tratar de ver sus parámetros y de ahí a ver qué más podemos hacer. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a crear nueva escena, New Scene. Y de ahí, yo voy a partir con un cubo. Vamos a empezar con un cubo para este ejemplo, esta lección. Lo voy a proporcionar un poquito. Donde dice Scale X, Scale Y, and Scale Z. Hacemos drag para abajo con el mouse, con el botón del mouse izquierdo. Y ponemos la cantidad que queramos, de lo grande que queramos. En esta ocasión yo pongo el número 7 y listo, ya lo tenemos. Y una vez que tenemos nuestra escala del cubo ya hecha, hacemos clic donde dice Poly Cube 1. Ahí vamos a venir donde dice Subdivisions in Deep, la profundidad, Height, lo alto, y lo ancho, Width, de ancho. ¿Va? Bueno, en Depth yo pienso que vamos a usar nomás dos subdivisions. En Subdivision Heights vamos a usar, qué sé yo, vamos a dejar 6x6. Al igual en Width vamos a poner 6. Y ahora ya nomás venimos a proporcionarlo. Hacemos clic. Vamos a hacer algo, a tratar de modelar algo. Vamos a ver qué se me ocurre ahorita. Object Mode, estamos en Object Mode. Presiono mi tecla W. Moverlo un poquito hacia arriba para que no nos interfiera con el grid. Y de ahí vamos a ver qué se nos ocurre hacer. Pero que sea algo para que sea un buen ejemplo. Vamos a ver, vamos a presionar nuestra tecla R. Y lo vamos a hacer de esta forma. Un poquito scale. En la profundidad lo hacemos un poquito alargadito. Vamos a ver si por ahí más o menos. Sí, me parece bien por ahí. Bien. Ahora, para aplicar esta herramienta de Circularize, esta funciona solamente haciendo selecciones en edges. Quiere decir que si yo tengo que seleccionar edges para poder aplicarla. Con el botón del mouse pero confundo ahorita con las manos, pero con el botón del mouse derecho, sería, hacemos clic solamente con hacer clic y nos sale la opción Edges. Ya estamos en el menú de Edges, ya podemos seleccionar nuestras Edges. Si presiono mi tecla con el botón del mouse a izquierdo, presiono mi tecla Shift, doble clic, y se va a seleccionar todo el trayecto que se usó para... Las va a seleccionar pues todas. Al igual de aquí, sigo presionando mi tecla Shift. Y vuelvo a hacer doble clic. Perdón. Doble clic. Oh, no funciona. Por alguna razón no está funcionando. A lo mejor seleccioné otra. Bueno, esta no funcionó. Pero ahora, en esta selecciono, hago doble clic,
es que se me fue muy, muy lejos. Me regreso, creo que no me funcionó como yo quería, pero al igual hacemos así, selecciono mi edge, doble clic y ya está. Bien, vamos a asegurarnos que no tengamos otro edge seleccionado. Parece que no. Bien, ahora vamos a aplicar la herramienta de Circularize. Ya una vez que tenemos nuestras edges seleccionadas, simplemente hacemos clic en él y se nos ha puesto de esta forma. Nos ha deformado un poco nuestro geometry, pero como ven, este ha formado un círculo. El círculo está y nos sale estas opciones aquí. Ahorita, para no confundirnos, vamos a alinear el círculo porque está un poco desalineado y como que se ve confuso lo que vamos a hacer. Bien, donde dice, vamos a venir donde dice twist. Simplemente con poner el mouse sobre la palabra twist nos salen las flechitas de hacia izquierda o derecha. Bien, con el botón del mouse izquierdo hacemos clic y lo vamos a alinear de esta forma. Hasta donde ustedes quieran, amigos, donde ustedes vean que está ya listo, ahí va a ser. Ah, que se ve pues alineado. Yo pienso que en mi caso ahí se ve más o menos bien. Bueno, ahora vamos a explicar un poquito los parámetros que trae Circularize. Por ejemplo, Normal Offset. Hacemos clic y el círculo se nos va a ir hacia adelante o hacia atrás. Yo en mi caso pues lo voy a seguir haciendo en como por defecto. El Radial Offset. Este nos va a hacer el círculo más amplio o más pequeño, dependiendo lo que ustedes quieran hacer, amigos. Yo en mi caso lo sigo haciendo de la forma de por defecto. Normalize, Normal Orientation lo dejamos por defecto. El Twist ya lo ajustamos, que es a ajustar el círculo. Vamos a dejar por defecto este. Y este solamente si ustedes creen que ocupen hacer, porque ahorita se va a hacer lo vamos a suavizar, a hacer smooth. Entonces yo pienso que no se necesita hacer adherir subdivisions. Lo pueden hacer claramente si ustedes quieren. Pero ahora sí que como el criterio de ustedes, depende de lo que estén trabajando. Recuerden que si adherimos, por ejemplo, si yo adhiero una edge más, ya aquí ya tengo una extra, pero ya no sería como las reglas de los polígonos, que tienen que ser en cuadros, tiene que ser en quads, pues que le llamen, o en triángulos. Y aquí ya no sería, ya necesitaríamos partir una edge de aquí a este punto para que se haga triángulo. Entonces yo mi sugerencia es que ahí lo usen conforme a sus necesidades, como lo ocupen. Bien, ahora ya que tenemos esto, ahora vamos a hacer un modelo, a ver qué más podemos hacer aquí con esto. Se me ocurre pues algo, pero a ver si nos sale. Bien. Una vez que tenemos ya esto, salimos de ahí y entramos a Object Mode. Una vez que tenemos en Object Mode, vamos a venir y vamos a elegir otra vez Faces. En Faces seleccionamos nuestra herramienta de selección, nuestro pincel de selección, perdón. Y vamos a seleccionarnos. Este nos va a seleccionar solamente lo que estaba enfrente de nuestra cámara. Así de que no hay que preocuparnos, sí, que se van a seleccionar otras faces de otros lados, otras caras, pues, o faces. Yo me gusta mejor decir face porque las palabras como los usa Maya. Bien, ahora, de aquí podemos hacer una cosa, podemos a partir de esto. Vamos a hacer una extrusión de esta forma. Ya que tenemos seleccionada, venimos, presionamos la tecla T, es lo mismo, pero ahora vamos a hacer extrude. En mi extrusion hay que fijarnos que estén las faces juntas, que estén siempre juntas, la subdivisión en una y lo demás en cero. Bien, presionamos nuestro icono de aquí para irnos para salir poquito de ahí y presionamos nuestra letra G para repetir el último comando y vuelvo a presionar este pequeño círculo y lo amplío poquito. De ahí
Ahora lo amplio otro poquito. Y lo vuelvo a hacer extrusión. Presiono mi tecla G otra vez. Y hago scale. Lo hago otra vez. Presiono ahí. Y de esa forma, perdón, quiero, vamos a usar otra herramienta también ahorita para que ustedes vean cómo, qué fácil es, y las herramientas son muy útiles para seguir modelando. Vuelvo a presionar mi tecla G y esta hacemos una extrusión hacia abajo. Una vez más mi tecla G hacia abajo y yo pienso que ahí nos quedamos. Lo voy a dejar a propósito para mostrar otra herramienta que también quiero que la usen mucho, porque es muy útil también, dependiendo a los casos que se ocupa. Simplemente voy a presionar mi icono para ajustarlo un poquito. Se fija nomás, presiono el icono este para centrar bien los círculos, para hacer profundidades y extracciones no lo presiono bien. Hay una explicación del por qué, pero ya sería entrar más en detalles. Bueno, vamos de esta forma. Ya tenemos la forma más o menos de lo que queremos que sea. Ahora sí, salimos de él y nos vamos a Object Mode y presionamos la tecla 3 de nuestra computadora. Y eso sería así, de esa forma, miren amigos. Sería un tipo como cámara. De esta forma pueden crear sus propios iconos. Por ejemplo, si le ponen wireframe on shading. Wireframe. Aquí está el wireframe en shading, lo podemos hacer así. Bueno, y continuamos, amigos. Ahora vamos a presionar nuestra tecla de, vamos a seleccionar nuestro objeto y vamos a presionar nuestra tecla del número 1. Bien, ahora ya que la tenemos así, amigos, vamos a utilizar otra herramienta que es muy usada también, que espero sea de su agrado también esta otra herramienta que se usa mucho en modelaje. Bien, vamos a adherir una extra edge alrededor. Para ello, vamos a entrar a nuestro edge mode y seleccionamos, con solamente que seleccionemos una edge, vamos a poder aplicar esta nueva herramienta. La seleccionamos y venimos a donde dice Mesh Tools. De ahí venimos hasta donde está Insert Edge Loop. Lo seleccionamos. Y ya que nos aparece esta como tipo flechita, como algo así, vamos a ponerlo y vamos a elegir en dónde queremos que esté nuestro nuevo Edge Loop. Hacemos clic, lo soltamos y ya se nos ha puesto. Ahora vamos a adherir algunas más. Vamos a adherir también aquí una más. Y para darle definición a los bordes, podemos usar dos formas. Podemos usar Bevel, seleccionando nuestras edges, o también podemos hacer es lo mismo. Presiono mi tecla Y y inserto mi nuevo Edge Loop Tool. Al igual que de este lado, para que me dé más definición en los bordes estos del cuerpo de la cámara. Y al parecer parece que ya está. Vamos a adherir uno extra más en el medio para darle como curvatura al lente. Lo ponemos ahí. Presiono mi tecla R y vamos a darle un poquito, algo así nomás. Al igual presiono mi tecla R, seleccionada también, y hago clic, o más bien presiono mi Shift y doble clic. Y ya se me ha hecho la selección. Vamos a darle un poquito, algo así, para que sea como el cuerpo no tan cuadrado, que se vea como redondito de los lados. Y para hacer, parece que ya está. Vamos a ir a Object Mode. De Object Mode vamos a presionar nuestra tecla el número 3 y al parecer, como ven ahí, ya se ve un poquito más los bordes más definidos.
poquito mi wireframe. Y yo siento que hace falta como más definición, que este borde de mero abajo se vea como más definido, igual que el de arriba. Bien, bueno, pues para ello vamos a hacerlo ahorita también. Lo selecciono y presiono mi tecla del número 1 y vamos a ver. Vamos a volver a repetir ese Edge Loop Tool. Entramos a Edge Mode. Ay, perdón. Y ahí vamos a volver a aplicarlo. Insert. Ahora lo vamos a pegar un poquito a donde va el lente. Más o menos ahí. Listo. Me parece bien. Vamos a ver qué tal quedó. Ahora recuerden, podemos editar el objeto de muchas formas. Presionando mi tecla T, entramos a Vortex Mode, vamos a nuestro panel derecho y podemos hacerlo también. Miren, seleccionando yo todos mis edges, luego me voy a perspectiva y de perspectiva presiono mi tecla R y voy a ampliar la abertura del lente. Listo. Ahora me vengo otra vez a Object Mode. Me hace falta como sacar el lente para afuera. Vamos a ver de qué forma lo hacemos. Primero vamos a entrar también a Edge Loop, no, perdona, a Vortex. Seleccionamos nuestros Vortex. Lo tenemos seleccionados. Presionamos este para ver que no tengamos nada más seleccionado. Vamos a jalarlo un poquito exageradito. Y después vamos a seleccionar este. Ahora vamos a jalarlo de forma que sea la curvatura muy uniforme. Listo. A ver, vamos a ver. Esto, listo. Ahora sí vamos a entrar a mi Object Mode. De ahí voy a volver a presionar mi tecla número 3. Y como ven, el borde ha quedado súper definido de acá. Súper. Se ve muy bonito, se ve hermoso esta edge. Ese y este se ven muy, muy bien definidas. Si quisiera definir más, pues a los bordes, esto tendría que ser lo mismo. O este, inclusive este me gustaría que tuviera más definido. Este y este. Vamos a ponerlo para que se vea algo muy, muy definido. Así es de que lo seleccionamos. Entramos a Object Mode. Presiono mi tecla número 1 y vamos a adherir un extra edge aquí. Así de que entramos a Edge Mode, selecciono mi Mesh Tools y Insert Edge Loop. Al igual, pum, ahí mero donde quedó está bien. Y vamos a hacerlo aquí también. Ahí mero, perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo. Presiono mi tecla T y vamos a Edge Mode y vamos a presionar mi tecla número 3. ¿Qué tal? Perfecto, se ve muy bien. Muy bien, muy, muy, muy bien. Es de que, bueno, amigos, estamos llegando al final de este video. Espero te haya servido de algo. Y pues no dudes en suscribirte a mi canal o dejarme un comentario, regálame un like si crees que el video te ha ayudado en algo. Estaré ya más activo subiendo videos, así de que te aconsejo pues que te suscribas a mi canal para subir, ¿cómo se dice? Veas mis videos que estoy subiendo y pues me da un gusto poder estar una vez más aquí contigo. Estuvo muy malo lo de la enfermedad, pero aquí sigo y vamos a seguir echándole ganas con los videos de Maya. Espero que te haya servido algo. Regálame un like o no dudes en suscribirte al canal, ya que eso nos motiva bastante para seguir echándole ganas al hacer videos. Y pues aquí estamos, amigos, muchas gracias por ver mi video, te agradezco mucho y pues yo soy Manuel y hasta la próxima. Vámonos pues.